¿dónde estáis? ¿Quinta? Hola. Buenos días. Estás muy guapa. Me estaba dando un bañito. Gracias. Por la mañana está muy bien. ¿Vas mucho al gimnasio? No, pero no sé. No, perdona por la pregunta. ¿Quieres que desayunemos? Sí, pero ¿dónde están los demás? Se han ido a dar una vuelta. Ah, vale. ¿Y dónde desayunamos? ¿Abajo? No, arriba. Arriba, vale. Pasa tu primera. Sí. No quiero ver nada debajo de la toalla, qué vergüenza. Oh, es verdad, este sitio que... que preparaste para nosotros, pero ahí fue donde... Ya. Ya estoy sentada. Vale, ¿va a venir Ambrosio a darnos el desayuno? Sí, ahora en teoría debería subir pronto. Ambrosio, ya estamos arriba. A ver si viene pronto. Vaya, aunque quizás debería haberme cambiado, pero está bien así. Sí. Hace un día muy bueno. Oh, hola. Hola. Buenos días. Ambrosio. Se llamaba así, ¿no? Sí. ¿No es Alfred? ¿Ambrosio? ¿Anacleto? Pueden llamarme como quieran, no se preocupen. De acuerdo. Que aproveche. Muchas gracias. Qué buena pinta tiene todo. Así que en este pueblo, o sea, este es tu pueblo, el pueblo de tu familia, qué curioso. Sí, bueno, llámalo como veas. Sí, está todo buenísimo, muchas gracias. Me alegro, la verdad es que se le da muy bien cocinar. Sí, aunque no me siento muy cómodo aquí. ¿Qué no? No, por... Dame un beso. No. No. Es que tengo que irme, ya veamos mañana en el colegio, ¿no? Pero si... Sí. Aún no hemos acabado de desayunar. No, yo espera, estoy no bien. Te vayas. Hasta mañana. Pero, ¿que vas en pijama? Como te iba contando, en la azotea, entonces encontré a Quinta y Amber besándose, pero... ¿Qué? Fue Fior quien me subió ahí arriba y no sé. Y luego resulta que... ¿Pero qué? No entiendo nada. ¿Cómo que? Sí, pero Quinta dice que él no la besó, que fue ella quien le besó a él. Y no lo sé, y entonces... Todos pues los hombres son iguales. Yo le pegué una bofetada a Amber. Sí, ah, sí, pero que debiste no pegársela también a Quinta, ¿no? Él tiene la culpa, Amber está libre. No, porque Quinta no fue quien le besó. Quinta no quería que le besase. ¿Y no por qué no la empujó? Eso me dijo. No lo sé, igual sí que la empujó. Yo miré un momento y me fui. No sé qué pasó después, la verdad. Porque... Pero Quinta no me mentiría y me dijo que él no quería besarla. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues no lo sé. Luego por la mañana cuando me fui a dar un beso, yo salí corriendo. Porque no podía dejar de pensar en que ahí estaba besándose con Amber. Aunque él no quisiese, sus labios se juntaron y yo no podía soportarlo. Entonces, igual necesitas tiempo. Sí, y también hablé con Amber porque me sentí muy mal por haberla pegado. Y resulta que es que ella me guarda rencor porque cuando era pequeña, por lo visto, estaba enferma y la única persona con la que podía jugar era Tai y siente como que yo se lo robé. Entonces ella estaba sola en la cama mientras nosotros jugábamos fuera. Yo no sabía que ella estaba enferma, pero ella me odiaba por eso. Vaya. Pero eso pasó antes, no hay que ser tan rencoroso. Bueno, supongo, pero si te pasas muchos años enferma y a cama, igual, no sé. Supongo que actúas distinto. Y lo peor es que de repente se mareó. Pero luego estuvo bien, así que... Ah. No pasa nada. Bueno, habrá que ver cómo está hoy. Sí. Está ahí a puerta cerrada, hemos llegado por tarde. Por cierto, dime, ¿sabes que he estado recibiendo flores en mi habitación? ¿En serio? En la puerta.
¿Y tú quién piensas que te has estado dejando? No sé, me da igual. Paso del amor. Sí, bueno. No he tocado el timbre en la puerta. Buenos días. Buenas. No ha llegado el director. Amber, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Vaya. Hola, Quinta. Buenos días. Buena. Me siento. A ver si... ¡Ah! Pero, señor director, ¿ha aparecido de la nada? No, de la nada no. De la nada no he aparecido. Llevo media hora. Aquí, media hora. Qué mentiroso es, si profesor. No acaba de entrar. ¿Cómo que acaba de entrar? ¿Te he visto entrar, profesor? Médico. ¿Ves? Sí. No. Sí. Un negativo. Pero... Por vacilar, profesor. Pero si no he vacilado. Por cierto, que ya pasó el otro día. ¿Ya se encuentra mejor después del siroco que le dio? Estoy un poquito mejor. Estoy un poquito mejor, la verdad. ¿Que no está tirando cerveza? Oye, ¿esto qué es? Eso es lo que llevaba usted Quinta. Ayer. ¿De dónde ha sacado esto? Yo no se lo he dado porque es el director. ¿Esto quién me lo ha dado? ¿Quién? Creo que ha sido Ken, está un poquito vacilón ahí detrás. Yo está en el hospital. Ay, es verdad, mi hijo. ¿Pero tu hijo? Si tu hija es otra persona. Lo digo de forma cariñosa, hija mía. Ah, claro. Ya está chocheando. Nada raro. ¿Y a este qué le pasa? Bueno, dejé ya, lleva unos días complicados, ¿verdad? Y está sentado en el suelo, ¿no? Sí, esto, bueno. Estaba un poquito mareado, quítate mejor. ¿Podríamos dar clase, por favor? Venga, clase de inglés. ¿De inglés? No sé cómo mirar a Vinta si no ya puedo besar. Bueno, olvídalo. Es raro. Vamos. Él te quiere. Pero es que se besaron. No sé qué ya, hacer. Pero tienes que reafirmar la relación. ¿Y cómo se hace eso? Pues haciéndole entender que es tuyo. No lo sé. Por cierto, Fior no ha venido. ¿Te ha dicho algo, Quinta? No me ha dicho gran cosa, aunque creo que tenía algunas cosas que hacer. Ah, igual tenía una sesión de fotos, como es modelo. Bueno, vamos. Ahora está jugando con una ardilla de pelos. Tampoco le hace falta la clase, como es muy lista. Ah. Vaya. A ver. Sí que te interesa. ¡Migo! ¿Sí? ¿Cómo se dice manzana en inglés? Apple. Muy bien. Es una marca, ¿no? Sí, de teléfono. ¿Y Cari? ¿Eh? ¿Cómo se dice televisión en inglés? TV. Televisión. ¿Cómo ha dicho? ¿Televisión o TV? Muy bien. ¿Por qué se está despojando de mí? ¡Quinta! ¡Qué cari! ¿No es así? ¿Qué haces? Dime, ¿cómo se dice? ¡Es que está loco! Por favor, que estoy preguntando. ¿Cómo se dice ordenador en inglés? ¿Ordenador ha dicho? Sí. Computer. Computer. Muy bien. Vamos a ver a quién le pregunto. ¡Pasao! Está dormido, profe. Vaya tela. Vaya clase que tenemos. ¿Esta está durmiendo bien? Sí, yo creo que esto se está yendo. ¿Está usted despierta? Sí. Había muy raro. ¿Cómo se dice? ¿En inglés? Sí. Está fácil, English. Por favor. ¿Cómo se dice en inglés? Exprimidor. ¿Exprimidor? Yo no sé cómo se dice eso. Eso es nivel más avanzado. No lo sé, profesor. Sí. ¡Exprimator! Muy mal. Creo que se ha inventado ya, ¿verdad? Yo creo que también. ¿Y cómo se dice patata, profesor? ¿Quién me ha preguntado? Yo. ¿Patata en inglés? Sí. Se dice Mr. Potato. Mr. Potato. Vaya, me apunto. Hola, director. Hola, ¿qué pasa? ¿Ya ha pasado lista para ayudar a decorar el baile? ¿Pero este no es anafrasio?
Ah, pues no, pues no. ¿Tu no, criado? No. Es el... ¿Don Sergio? Pero usted no es Anafrasio. ¿No, no trabaja en un pueblo cercano de mayordomo? No. Ese será mi hermano. ¿Tu hermano no era el médico? Sí, es que tengo muchos. Éramos una familia muy grande. Vaya, vaya. Bueno, vamos a ver. Por favor, hay que repasar la lista de la gente que va a ayudar a decorar el baile. ¡Oh! ¡El baile! Es verdad, se me había olvidado. Yo no quiero el baile. Así que, chicos, vamos a ver. ¿A quién le gustaría? Bueno, voy a ir preguntando y me vais diciendo. ¿Pero sube nota? Hombre, esto claro que sube nota. Sube 0,00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